se identificó un esquema de saqueo y defraudación al instituto que afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15 mil millones de pesos. Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de conciliación y arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley. El modus operandi de este esquema de corrupción fue el siguiente. Uno, despachos de abogados irregularmente obtuvieron el padrón de extrabajadores del ISSSTE para promover e incluso duplicar juicios de incremento de pensiones ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. Dos, estos despachos buscaban a los extrabajadores con la promesa de obtener pensiones, prestaciones y derechos de manera ilegal y presentaban demandas ante un tribunal incompetente. Tres, los abogados encargados de defender al ISSSTE intencionalmente perdían los juicios. Este esquema se repitió en miles de casos. Los beneficiados por estas sentencias ilegales pagaban moches a los funcionarios del ISSSTE, a los servidores públicos de la Junta Laboral y altos sueldos a los despachos de abogados y demás coyotes que participaban en este fraude. Estas personas cometieron delitos como asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito del servicio público. Más adelante se darán los resultados de las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública en la investigación de las empresas y de los funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción en el ISSSTE. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.